gente bella, ¿cómo están mi gente? Bienvenidos nuevamente al canal. Por aquí vamos a estar abriendo la cajita de la Boxy Charm de febrero. La tengo cerradita, esperando por ustedes, o mejor dicho, esperando yo por mí misma hacer este video ya. No hice noviembre ni diciembre. Todo fue, parece que los días festivos nos dejaron como que muy ocupados. Y olvídate que por ahí pasó, pero quizás esté haciendo un video más adelante con los productos de noviembre y diciembre, de la cajita de noviembre y diciembre. Voy a estar haciendo video por ahí para darle reseña de los productos que llegaron ahí. No los he usado, los tengo aquí, pero los voy a estar usando ya en maquillaje en estos días para darle reseña de esos productos. Así que mi gente, vamos a esto, vamos a abrir esta cajita que tanto anhelo abrirla. Tengo ya hace 3 días, no mentira, como 3 o 4 días la tengo ahí conmigo, y no la he abierto por eso mismo, porque quiero abrirla y tener la reacción honestamente con ustedes de cómo es a recibir estos 5 productos, que esta es la cajita básica de recibir estos 5 productos, que tanto yo me emociono, de verdad, como las nenas chiquitas me emociono yo. Como la nena chiquita junto con mi hija, abrirle esta cajita. Ella no está aquí ahora, pero después los va a ver. Así que esta es la de febrero y siempre trae como que un tema. Y esta dice So Fresh and So Clean. Y es así, de este colorcito violetita. Miren qué chulo. Y vamos con estos productos. Vamos a comenzar con lo que es una paleta que llegó aquí, que es la de Wonder Beauty. Este es el envase, así como se ve. Así que vamos a ver. Me acabé de pintar las uñas. Yo siempre hago lo mismo. Me pinté las uñas ahorita, me las dejé tratar de secar un ratito. No me puse postizas esta vez, sino que estas son las mías. Me dañé 2 de ellas, pero pues yo espero no dañarme las demás. Dije, no puedo, que siempre hago lo mismo. En vez, ¿ves? Aquí me pasé. Porque es que yo no me estoy quieta. Yo me aplico esmalte y siempre me estoy moviendo. No me puedo estar quieta. Tengo que, mira, sacar ese momento de que yo me pinte mis uñas y yo pueda estarme tranquila, leer un libro y estarme quieta. Pero no, siempre estoy en movimiento. Es que esa soy yo y pues ni modo, soy así. Anyway, nada, yo creo que aquí se me van a dañar las uñas. Pero pues, ¿quién me manda sabiéndolo, verdad? Pero vamos a tratar de ser lo más delicada posible. Ok, miren, ay, miren qué chula. Me encanta, me gusta Wonder Beauty. Y se llama Sweet Escape. Miren esto, vamos a ver. Me imagino que son colores neutrales. Se nota que son colores neutrales. Ay, mira que, ay, siempre me matan. Siempre me matan con estos tonitos. Miren qué belleza. Miren qué belleza de tonalidad, Dios mío. No se retiren para los swatches de la paleta. Lo voy a dejar para lo último porque sé que me voy a ensuciar esto. Y mejor lo dejamos para lo último porque voy a ensuciarla así y todo eso. Así que no te retires hasta que tú veas esos swatches que se ven bellos, 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 mi gente. Pero nada, vamos a seguir. ¡Mira! ¡Oh, my God! A la que vino aquí es una máscara, una pestañina o como... rímel, algunas la conocen por rímel, otra pues máscara y pestañina. Una máscara, una Lashes de Tarte. Esta no la he probado, yo soy loca con las máscaras, a mí me encantan. Yo tengo que volver a hacer otro video de ciertas lashes que tengo aquí, porque en la Boxy Charm de diciembre también me enviaron esta y no la he probado. Esta es la de diciembre, pero esta sí es de Tarte y es la que se llama Light Cámara Lashes. Voy a estar haciendo video pendiente a ese video. Mi gente, suscríbete a este canal para que estés pendiente a esos videos, para que recibas la notificación de esos videos que voy a estar haciendo con estas lashes, probándola a ver cómo funciona y cuál de ellas es mejor. Porque tengo 4 nuevas que las voy a estar probando, así que pendiente por ahí a ese video. Ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para que recibas la notificación. Bueno, por aquí la voy a abrir. Esta es, dice que tiene un costo y dice que es 4 en 1. Y dice que es la mejor máscara vendida. ¿Ok? Y dice que es para darte volumen, largura y
para darle rizo, para rizarlas. Y que esta dura flake free, y que es flake free 24 horas, o sea que no se riega, no se pone grumos ni nada de eso. Así que vamos a chequearla porque a mí me encanta que no se hagan grumos. Vamos a chequear esto, estoy loca. Entonces tiene un costo de $24, Tarte Cosmetics, ya lo saben, la voy a abrir para que vean cómo es en color negra. Sí, y ya estoy loca de hacer ese video. Miren qué chula, la había visto pero no la había probado. Su empaque es como que si fuera una tela. Y es bastante fino el palito. Me gusta que sea así, que venga con un palito fino, porque tiene uno más definición al aplicarla. Al tener uno gordo, al contrario de tener uno gordo, porque entonces puede ser que se te riegue o se te invada con la otra pestaña, lo que quiero decir. Pero fíjate, me gusta bastante, la había visto, pero qué rico que la recibí. Me encanta, me encanta, me encanta. Mira, no es chiste. Tengo esta y tengo esta otra que es waterproof. No la he usado. Boté la cajita, pero la vamos a estar probando para el próximo video, para cuando lo hagamos. Así que ya lo saben. Entonces, vamos con el próximo producto, que es Angel Eyes Eyeshadow. Eyeshadow Primer and Base. Espérate. Es una C que hidrata el ojo. Para hidratar el ojo, shadow and concealer for crease. Ok, para hacer un buen crease. Dura 18 horas. Se hidrata, es primer a la vez, lo laquea para cuando te apliques la sombra. Vamos a abrir esto, vamos a ver cómo es. Wow, tiene un pigmento bastante fuerte. O sea, esto es para hacer el crease bastante fuerte. Vamos a ver, ustedes saben que yo con crease ni nada de eso, pero sí, para poner la sombra se nota que sí, esto brega bien a fuego, tiene una pigmentación bien brutal. Tú sabes, es pesadita, parece que sí funciona bastante bien. Es vegana, cruelty free, parabenos, libre de parabenos y todo eso, que es orgánica. Eso es lo que es orgánica y es buenísima. Vamos a ver lo que dice, ¿verdad? Porque no lo he probado. Y es $22. Tiene el costo de esta, es de Trulucious. Y ustedes saben, perdonen mi English, porque ustedes saben que I'm not very good looking in English. Pero vamos allá. Como quiera, yo no me detengo, tú sabes. Como quiera, lo hablamos y nos defendemos. Entonces tenemos por aquí esta, que es una sombra. Mira el envase de esta. Quiero leer primero qué es lo que es. Se ve cute, ¿verdad? Una vibra así como que nocturna, de verano. Este es Cream Blush. Y mira así. Ajá, y es de Miami. Dice China Beach Miami. Sabía yo que se ve así como que tropical. Un Cream Blush. Dice que this ultra velvet cream blush gives you a natural looking flush. Its long lasting formula applies easily and blends quickly for a seamless finish. Ok, y tiene un costo de $18. New to brand to Boxy. O sea, es nuevo a lo que es la Boxy Charm. Vamos a ver, eso dice que es cremoso y que es duradero. Miren el envase como viene. Bien cutie, bien Miami. Sería así en estilo tropical Miami. Ok, pero me parece como si fuera un envase como de juguete. Como si fuera un envase de juguete. Hasta la fórmula pareciera como que sí es. Como si es de juguete. Pero es como que cremosito. Ok. Lo estaré probando, lo estaré usando, que me hace falta también, y como que se queda.
pero es bien suavecito. Lo que me gusta es que es bien suavecito y que a pesar de que es cremoso, pero no es grasoso. Y eso me gusta. Es como que se compate con tu piel y se ve como mate. Que a mí eso sí me gusta, no tenerlo muy oily, porque mi cara es oily. Aquí me apliqué en lo que es aquí y se ve bastante natural. Me hubiera gustado probar, pero como que ya yo tengo un poquito aquí. Pero me gustó. Voy a estar haciendo video para probarlos también. Me gustó bastante. Fíjate cómo está aquí, ¿ves? No es grasoso. Que no es grasoso. Me gusta su aplicado final. Viste que el envase te puede dar otra vibra. Yo pensé como que, espérate, cuando lo abrí se ve como que si es de estos maquillajes de juguete. Y como que, espérate, ¿qué es esto? Pero en sí, mira, me encanta cómo se ve ahí. Yo no sé si ustedes lo pueden visualizar, porque mirándolo aquí en la cámara no lo puedo visualizar bien yo ahí mirando el monitor. Pero mirándolo yo aquí en mi mano, mira, sí, me gusta cómo se ve. Tiene color, tiene un buen pigmento y es como que lo aplicas ahí y ahí se queda y no es algo que es grasoso. Me gustó mucho. Puede ser que ese sea uno de mis favoritos, porque a la larga es que puedo definir si uno de estos productos es mi favorito. Y ese blush tiene un costo de $18. El blush cuesta $18. ¿Qué vamos? Ya llevamos 1, 2, 3. La paleta 4, que le voy a hacer los swatches ya mismo. No te me retires, no te me retires, que vamos a hacerle esos swatches ya mismo. Y producto número 5, que es este producto, que dice que es Earth Harbor Natural. Bueno, no que es, esa es la marca. Earth Harbor Naturals es la marca. Y son unas gotitas así. Oh, ok. Como un colágeno, unas ampolletas. Tiene ginseng, porque le tengo una. Ay, algún animalito ahí. Lo enfoco aquí. Ahí está el enfoque. Y son unas gotitas. Este ruido. Yo tengo una tortuga y ella está normal por ahí en el piso, pero está haciendo mucho ruido porque está en la puerta pegada. Vamos a ver cómo estas gotitas las voy a aplicar aquí en esta mano. Dice que es para darle energía a la piel. Es para la piel que tiene como que tiene acné y tiene desnivel de color. Como que un aceitito. Entonces sería como un serum, es lo que puedo entender. Pero quisiera buscar más sobre el producto, cómo es. Y es para darle claridad. Un adaptador de claridad, una ampolleta, adaptador de claridad. Y es calmante, calma y tiene ginseng at the same time. Me lo pongo yo en los labios. No huele a casi nada y es bueno, como le he dicho otras veces, que cuando los productos no tienen mucho olor ni mucha fragancia es porque no contienen perfume, no contienen alcohol, que es bastante clean, es bastante limpio el producto. Tiene un costo, tiene un costo de $46. Tenemos aquí 10 colores. O sea, con esta manita vamos a estar probando aquí estos colores. Vamos a comenzar con el dedo gordo. Vamos a ese es como crumb. Vamos a empezando desde este que está aquí, que es el dedo gordo. Lo vamos a utilizar abajo. Hay mates. Lo que tenemos aquí son mates, colores mates y colores brillosos. Aquí bronceado, este bronceado, este bronceado. Aquí tenemos mate, brillo, mate y mate. Hay que chequearlo bien. Pareciera que tienen una buena pigmentación. Me encantó este, que es de brillo. Me fascinó. Y es como chrome. Como que este cambia de colorcito. Miren qué bello. Este de aquí cambia de color. Me fascina. Están bien bonitos, bien bonitos. Bien, vamos a la otra sesión. Miren qué bonito. Este fue el más que me gustó. Mira, yo casi le saco todo. Ese fue uno de los que me gustó. Pero este violetita también hace tanta falta. Ese mate violetita. Me fascina. Y aquí tenemos brilloso. Es que lo hay de todo.
Hay de todo. Si no los hay mate arriba, los hay acá. Y los nombres se llaman First Class, Vacation Mode, On Holiday, In the Cloud, Day Trip. Ahora vamos a probar lo siguiente, que esos swatches los vamos a hacer aquí. Así que vamos con esto. ¿Qué creen? Ustedes me dicen que lo están viendo hasta primero que yo. ¡Wow! Ese último. Miren qué bello. Es un violeta, pero oscuro, bien bonito. Miren eso, qué bello. Qué belleza esos colores. Como que estos swatches están bien mal hechos, pero... ¡Ay, qué bellos! Me encantaron. Estos últimos de aquí abajo me fascinaron mucho. De verdad que sí. Esto sí como que me dejaron con la boca abierta, estos de aquí abajo. Me gustó bastante su color, su tonalidad, estos de abajo. Están bellos, bellos, bellos. Y aquí tenemos a lo que es Window Seat, Sweet Dream, Carry On, Frequent Flyer, Out of Office. Esto es de viaje, esta paleta es de viaje. Me encantó, me fascinó, Sweet. Me fascinó, ya lo saben, esta es de Wonder Beauty y tiene un costo, esta paleta, de $42, mi gente. Lo que yo pago aquí por esta membresía son $30 y te vienen 5 productos. Y ustedes ven cada producto lo que cuesta. Yo les voy a dejar el link abajo por si te interesa registrarte con la Position y lo puedes hacer a través de mí. No gano nada con esto, sí, ciertos puntos y eso, pero si te gusta... Y mantenerte con esto del maquillaje y recibir regalías. Bueno, recibir regalías digo yo porque ya con el precio que pagas la caja, ya te sale lo que es uno. Ya tú ves que este cuesta $42. So ya ahí pagando un solo producto, te regalan 4 más. Eso es magnífico, de verdad. Si en sí te mantienes utilizando lo que son productos de belleza y es así. Es buena opción, si no, pues no vale la pena si no te pasa comprando productos ni nada de eso. Miren qué bello esto, me encantó. Estos sí que me encantaron. Bellezas de colores, mi gente, bellezas de colores. Los voy a estar utilizando, sí, los voy a probar. Voy a romper el hielo y me voy a poner a probar lo que es ese violetita, que estoy loca de hacer un maquillaje con el violetita. Así que voy a estar haciendo unos maquillajes con esta paleta. Y voy a estar con ustedes por aquí nuevamente. Así que ustedes no pueden olvidarse de esos videos. Así que suscríbete y dale a la campanita para que estés pendiente a esos videos. Voy a hacer el de las máscaras y voy a hacer probando esta paleta que me encantó tanto y que me fascinó un montón, mi gente. Déjame saber en los comentarios cuál tú crees que es tu producto favorito de aquí o cuál utilizarías. ¿Cuál sería uno de los productos que tú pudieras usar? Y nada, mi gente, yo los dejo hasta aquí, pendiente a eso. Ya culminamos con este videito corto, no tanto. Si no has visto el blog que les dejé anterior de esto, pasa por allá, déjame todo el cariño. Son blogs de cómo a veces estoy en mi diario normal, aquí en mi casa con mis hijos, cocinando o haciendo un par de cositas. Pasa por allá, déjame todo tu cariño y déjame saber de qué prefieres que te haga video, si te gustan los vlogs, si te gusta así reseñas de maquillaje, de decoración, que estoy por hacer y no hago, pero si te gusta, déjame saber que por ahí estamos en eso pendiente y también en el estudio, que estoy aquí recogiendo un poquito más y organizando, que vamos a estar con esa decoración. Así que nada, mi gente, yo los dejo. Cheque, cheque, ricas bendiciones, besitos como siempre y se cuidan. Hasta la próxima en otro videito. Bye.